Could we have a test with the slide? Please. Por favor. Wonderful. ¿Este qué es? ¿Este qué es? No. Ah, okay. Ah, no, no. I don't think so. Normally they have everything there. Okay, so good luck. I'm going to see. Yeah, yeah, I understand. I understand. Okay. If there is, yeah, with pleasure. Not too close. Seems to be okay. Okay. And here we go. Sharing. Thank you.
to do it, no? Prisoners of the shame. ¿Cómo lo quieres? Yo puedo empezar aquí. Sí, y cambiar, pero así que hay un micrófono que se puede. Hi everyone. Do you hear me? Olá a todos, estão me ouvindo corretamente? Apenas algumas palavras em espanhol para agradecer aos nossos amigos e amigas do Uruguai pelas boas-vindas, cálidas boas-vindas. Agora vou continuar em inglês, eu sou francês, mas a minha mulher é espanhola, então eu conheço algumas, sei algumas palavras. Sou francês, apenas começando a explicar. E quero explicar o projeto francês do qual vamos falar hoje. Este foi um grande ano para o conteúdo aberto, para as obras de arte, porque temos dois projetos que consideramos muito importantes, porque são nacional, a nível nacional, e estamos falando politicamente. En un área y un periodo en el que el gobierno está haciéndose preguntas acerca del acceso de las imágenes nacionales, de las colecciones nacionales, las imágenes de las colecciones nacionales. Entonces, para darles un contexto rápidamente, cuando hablamos de contenido abierto, hablamos de publicaciones en línea y la disponibilidad bajo licencias abiertas de contenido patrimonial y cultural sin restricciones de reutilización para los usuarios de Internet. Este principio es importante porque nosotros sabemos que muchas cosas que muchas licencias en CTC con restricciones con son utilizables y se puede. Este no es el caso para nosotros y necesitamos hacer aclarar este punto para ayudarlos a hacer las políticas relevantes, buenas, acerca de la utilización abierta de imágenes. Entonces, con respecto al contexto científico y legal en Francia, tenemos una cultura de contradicción y ustedes pueden verlo. En el año 2015 tenemos una ley que permite a las instituciones culturales obtener recursos financieros con la digitalización de las imágenes de obras de arte en el dominio público. Entonces, ustedes se imaginan que esta no es una filosofía. Y tenemos otra ley que se llama la Ley de la República Digital, que trae el principio de los datos abiertos para los datos de todos los sectores, incluyendo la cultura. Entonces, esto es una contradicción para nosotros porque nosotros consideramos a la imagen un dato y no podemos separar los metadatos y las imágenes.
y tenemos solo unos pocos trabajos de contenido abierto, uno europeo y francés, sino tanto trabajos que nos permitan codificar esto, hacer código de esto a las autoridades. Entonces, el contexto cultural es bastante difícil también. Tenemos una participación de GLAMS, pero esto es lento. Y la política en general es que quieren continuar haciendo dinero, pero no quieren hacen dinero con la numerización. Eso es una paradoja. Y estamos tratando de influir en la política sobre el uso de las imágenes y no su venta. También hay muchos debates dentro de los GLAMS sobre la utilidad del contenido en línea, y estamos en una posición en la que podemos ayudarlos a entender cuáles son los problemas. Rápidamente, hay limitaciones, legislación de derechos de autor es compleja, como se puede ver, y hay una confusión política y legal con respecto al estado de las digitalizaciones. Hay una brecha en Francia que podemos explicar como una imitación de los GLAMS con respecto a la Biblioteca Nacional de Francia, que es imitada por varios de los GLAMS, que, porque ella está haciendo dinero con la utilización de sus contenidos. Tenemos una política, nos falta una política fuerte de los gobiernos regionales. Una persona en el gobierno está realmente convencida. Sí, nos falta una persona que esté convencida del interés de estos contenidos abiertos. Entonces, tenemos dos proyectos grandes. Para nosotros son grandes porque todos los capítulos no son tan famosos como Wikipedia, pero el primero es el Observatorio Francés. Es un observatorio de datos abiertos en Francia desde hace mucho tiempo. Y no teníamos un observatorio anteriormente, y eso es difícil porque no tenemos la posibilidad de hacer una encuesta por grande con, ¿cómo se dice?, el mismo apoyo que el observatorio de datos abiertos. Entonces, la misión del observatorio es actuar como especialista y punto de contacto para las autoridades públicas y GLAM, y participación en acciones para promover y defender el contenido abierto. Hay una docena de personas que están involucradas en este observatorio, y el primer paso es proponer una publicación anual sobre el estado del contenido abierto en Francia, y queremos compartir cada tres meses un boletín sobre el contenido abierto. Como políticas públicas y los GLAMS de Francia se actualizan a medida de qué es lo que está funcionando con respecto a los contenidos abiertos de los GLAMS en Francia. Entonces, la primera parte de este trabajo es una encuesta que se hizo con una agencia en 2021. Hicimos una encuesta acerca de las prácticas de contenido abierto y, obviamente, el uso de licencias como Creative Commons, otro que llamamos ZLab, que es una licencia francesa, como CC BY. Una licencia CC BY. Hicimos una encuesta acerca de qué usar como licencia, derechos de autor o licencias de Creative Commons, cuál era el grado de apertura. No sé la palabra en inglés. Es que se hace con más exactitud al final de la encuesta para explicar cuáles son las prácticas actuales con respecto a algunos de los GLAMS sobre el contenido abierto, cuál es el interés y las limitaciones para su progreso. La otra es una etiqueta dedicada al contenido abierto. Esto puede ser el proyecto más importante ahora porque es muy concreto. Hay partes teóricas para presentar
El problema es que la etiqueta certifica a los GLAMs que están con una política de contenido abierto y están contribuyendo a un proyecto Wikimedia. Y esos fueron los primeros dos criterios para obtener esa etiqueta, esa denominación. Y entonces somos compatibles, tenía que ser compatible con los proyectos Wikimedia para obtener esa certificación. Y el GLAM tenía que haber hecho por lo menos una contribución a un proyecto de Wikimedia. Y este es el primer nivel de calificación que se puede obtener. Esto está abierto para cualquier institución cultural o científica, obviamente las universidades, los museos, las bibliotecas, los archivos pueden solicitarla. Tenemos 18 solicitudes para el primer año, que después vamos a hablar de cuáles son estos GLAMs. Y el principio de esta certificación es una carta. Hemos escrito una carta de principios, 7 u 8 principios que hay que firmar antes de solicitar esta certificación. Y concretamente, esa certificación está dividida en 3 niveles. El primero es el más fácil, el primero es el más fácil de obtener, pero los demás no son tan fáciles porque, como dije, se necesita como GLAM haber abierto las colecciones a licencias abiertas, y las licencias abiertas son compatibles con Wikimedia, entonces por lo menos el CC BY y otros equivalentes. Y entonces son los 3 niveles. Ustedes pueden ver que cada nivel, cada etiqueta tiene un número de signos de exclamación. Este es el diseño de la etiqueta. Y para explicarlo concretamente, con respecto a los indicadores y los criterios, para la primera nivel de certificación tienen que tener una adopción de licencias libres compatibles con los proyectos Wikimedia para los contenidos. Entonces podemos analizar rápidamente si es así o no. Y se tiene que comunicar, obviamente, la política, porque nos parece muy importante las cuestiones de comunicación con respecto a esta política. Si se ve el ejemplo de que tenemos archivos regionales que han hecho el contenido abierto desde hace mucho tiempo, pero el público no tiene conocimiento de esto y no sabe que todas las imágenes en ese archivo están disponibles gratis. Entonces es importante comunicarlo. Y tenemos otra parte que le llamamos los indicadores opcionales. Y son opcionales porque hay que elegir por lo menos un criterio de 4 propuestas. No se puede cargar en Wikimedia Commons los Wikidatos o Wikidata y hacer la contribución a cualquier proyecto de Wikimedia para el GLAM. Pueden organizar una sesión de capacitación para los miembros de su GLAM o organizar un evento de datos, etcétera. Y pueden hacer más. Perfecto, entonces pueden seguir avanzando para el próximo nivel. No les voy a mostrar el de plata porque el de oro es el que yo quería alcanzar con mis socios. La etiqueta, no puedo esconder el hecho de que esto es útil para mí porque me ayuda a apoyar todos los socios del GLAM a dar pasos más para avanzar con los proyectos de Wikimedia. Y esta meta del oro es que queremos que los proyectos de Wikimedia estén en las descripciones de tareas y el plan estratégico del GLAM, el museo, el archivo, la biblioteca. Y necesitamos algo muy formal que explique que el proyecto de Wikimedia está integrado dentro de sus prácticas. Y esto realmente es muy difícil de lograr porque hay muchos documentalistas y archivistas que son como científicos locos. Eso es lo que dicen ellos. Usan estas palabras. A mí me considero un científico loco porque estoy trabajando en un proyecto de Wikimedia y los demás no están interesados en eso. Entonces, el principio de esta etiqueta es ayudar a estas personas a legitimar sus prácticas para la
administración para las colectividades locales. Entonces, este es muy año es muy importante porque es el primer año de la etiquetación y tenemos 16 LAMP certificados entre archivos, bibliotecas y museos, 120 asistentes en esa reunión, en una reunión que realizamos en abril del 2023, y no estaba esperando a tantas personas para una pequeña etiqueta de esta organización, porque nosotros no trabajamos para el Ministerio de Cultura. Esto es un buen punto, porque se puede hacer lo que uno quiera durante los primeros dos años. Uno puede comenzar en pequeño, pero ir aumentando los criterios. Y los GLAMs en bronce, 9 en bronce, 5 en plata y 2 en oro. Este es el Museo Saint-Germain de Toulouse. Es un museo de archivos de turismo. Y Le Champs Libre de Rennes, que es otro museo, y los dos están haciendo proyectos con Wikimedia desde hace más de 10 años y ya han incluido todo tipo de proyectos Wikimedia. Y están trabajando en ese sentido hace ya muchos años también. Recordemos entonces este acuerdo de cómo podemos organizar a los miembros cuando queremos construir una etiqueta. Y esto es bastante difícil de hacerlo. Teníamos 7 voluntarios para analizar. Trabajamos con Wikimedia también con algunos empleados, pero los demás eran todos voluntarios. Y tuvimos que organizarnos muy bien para este proyecto. Es como una reivindicación de hazlo tú mismo, porque tenían que utilizar el formato PDF de la forma que nosotros pudimos. No teníamos la competencia, las destrezas necesarias para hacerlo. Utilizamos LibreOffice para crear el contenido de las aplicaciones. Y de hecho, hicimos todo a nuestra manera por primera vez. Y eso fue un desafío especial. Fue raro, pero apasionante. Dificultades principales. En dos casos tuvimos grandes debates, porque si bien podemos tener criterios e indicadores exactos, hay gente que necesita más datos en el proceso. Y hay gente que es más permisiva con los datos que ingresan. Por eso siempre hay debates en ese sentido, sin importar el nivel de criterios que se aplique. Y también existen otras dificultades, porque somos un grupo pequeño y es difícil brindar todo el apoyo que se necesita. Y esas son las ideas para el año que viene. Algunas observaciones. Realmente necesitamos un supervisor. Soy el gerente de proyectos de GLAM, pero me gustaría tener a alguien más para que me ayude a trabajar con los proyectos, quizás para el año que viene, o para no 2024, sino 2025. Tuvimos la oportunidad de tener un consejo con gran diversidad, 4 mujeres, 3 mujeres. 4 mujeres, 3 hombres, perdón. Y también personas con diferentes competencias y de diferentes trabajos, agencias de Wikimedia Francia y de otros lugares. Y de Commons también. Finalmente, ¿cómo GLAM mostró la etiqueta? De hecho, fue muy sencillo. Queríamos que GLAM pusiera la etiqueta en la parte de la corrección para mostrar al público qué sucedía con esta etiqueta libre. Fíjense en REMS, tienen aquí el sello de cultura libre en francés. No tiene que ver solamente con la cultura libre, sino que tiene que ver con la apertura. Y colocan esta etiqueta, Culture Libre, en el menú. Otro ejemplo que quizás sea más
sencillo de alcanzar el Museo San Ramón de Toulouse. Hablamos de la etiqueta cultural y se trabajó con la oficina de turismo, que sabe mucho sobre etiquetas. Por eso fue muy interesante y es el tipo de práctica que queremos alentar. Finalmente, Jean-Louis Roederen. Se trabajó, pero no solamente con páginas y utilizar la etiqueta en la parte inferior del sitio, sino que también varias páginas explicaban las iniciativas que habían lanzado y que claramente en otras páginas también se explicaba qué tenía, de qué se trataba la etiqueta de cultura libre, y se trata de una excelente difusión para el proyecto y son todos proyectos de contenido abierto. Bueno, creo que estoy hablando un poco mucho. Voy a terminar. Gracias. Nuestro próximo objetivo es incluir a los voluntarios en el Consejo. Tenemos dos nuevos voluntarios del proyecto Wikimedia y eso no sucedió el año pasado y es algo muy importante como objetivo, pero como objetivo nacional queremos llegar al Ministerio de Cultura. Porque son muy importantes y realmente nos pueden ayudar a marcar la diferencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy Vania Graneros, bibliotecaria archivística, archivista de profesión. Y desde el 2019, gracias a un wiki recorrido desarrollado en mi ciudad, soy wikimedista. Con esta pequeña introducción, inicio ahora sí mi presentación, llamado Pequeños Pasos para Grandes Proyectos. Y iniciando con el contexto institucional con el cual se trabajó. Bueno. La Fundación Flavio Machicado Vizcarra nace en 1965 gracias a la iniciativa de los herederos de este señor, con el propósito de mantener una tradición familiar y paseña llamada Las Flaviadas. Las Flaviadas son sesiones de música desarrolladas cada sábado por la tarde, desde 1922, y que a lo largo de estos años, o bueno, ya más de 100 años, fue consolidándose como una tradición paseña en la ciudad de La Paz. Y es así que, bueno, tratando de motivar la pasión, o sea, de poder expresar el amor por la música clásica que tenía este señor, y por la música universal, se convirtieron tan exitosas que se convirtió en un espacio público donde asistían personas sin invitación previa. Y bueno, pues al momento de su fallecimiento en 1986, ya se habían constituido en esta tradición tan importante y que en 2014 fue declarada Patrimonio Intangible de la Ciudad de La Paz. Y también el inmueble donde se encuentra ahora es declarado Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Ciudad de La Paz. Su creación en sí como institución, como fundación, inicia en 1995, donde se establece ahí se puede ver un poco de cómo eran sus sesiones de música, ¿no? Al lado de una fogata. Y bueno, en sí la consolidación de esta unidad de información empezó en primero como tradición paseña. Perdón. Gracias. Que inició en 1995 para consolidar esa tradición paseña y a partir del año 2010 ya se consolidó como una unidad de información donde alberga una biblioteca y hemeroteca con 20.000 unidades
un archivo histórico con 15 fondos y una fonoteca que es una colección de más de 500 discos de vinilo, que entre la colección que tenía el señor Flavio Machicado y además colecciones que fueron donadas. Bueno, nuestra iniciativa como Wikimedistas de Bolivia empieza primero por el establecimiento de o el desarrollo de un taller llamado Mediación Cultural, Bibliotecas y Conocimiento Libre, en el cual se trató de involucrar a los estudiantes de Ciencias de la Información o personas que estén interesadas en poder conocer un poco más, principalmente, principalmente en conocimiento libre. Y bueno, todo esto antes inicia en 2017 con el taller de un taller editatón de Wikipedia Pasea Sopocachi, que es donde se encuentra esta biblioteca, este centro de información, con el propósito de poder subir contenido, fotos y de una manera que pueda generar más información en la wiki, ¿no? Ya que esta zona es una que ha inspirado a varios artistas, entonces ahí la importancia de poder compartir un poco de información. Y también de enseñar herramientas para crear contenidos que acerquen al material bibliográfico, ¿no? Que es, entonces ese trabajo con la colección. Posteriormente, ya como les mencioné, se fueron desarrollando actividades, mencionar dos importantes. Una que es la participación en la larga noche de museos, donde las personas que estuvieron en el taller de mediación cultural, bibliotecas y conocimiento libre pudieron compartir información sobre esta unidad de información, ya que esa noche se abre las puertas de todas las instituciones, principalmente museos, para poder difundir las actividades que tienen. Y ahí se pueden ver algunas fotos donde las personas pudieron conocer a la vez información sobre conocer información sobre el trabajo, sobre el conocimiento libre y también sobre la unidad de información. Este tipo de talleres nos permitió generar un puente con las personas que en este caso trabajan en el área cultural y también con las unidades de información. Luego, la segunda actividad en la que se pudo participar, aquí hay también algunas fotos de las voluntarias que participaron en el taller de mediación cultural. Posteriormente, también se participó en la Noche de los Libros, que es una velada en la que se da a conocer las bibliotecas, y esa es una iniciativa por parte de la alcaldía de mi ciudad para poder visibilizar las bibliotecas, ya que son muy poco consultadas, entonces es por eso que se desarrolló esa actividad. Y se tuvo una dinámica muy interesante, que es el uso de QRs para las personas que visitaban la casa, que estaban ahí repartidas según los sectores, y las personas podían escanearlas para luego redirigir a artículos en Wikipedia sobre artistas, escritores. Y bueno, también mencionar que la alianza que tenemos junto a la fundación, también nosotros desarrollamos una actividad que se llama Punto Wiki, que se lleva a cabo cada jueves por las tardes, y
tener la documentación a la mano para poder crear contenido es algo que disfrutamos mucho y que se puede ver nosotras ahí editando. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el trabajo con instituciones autogestionadas y el por qué ahora estamos trabajando con ellas. Primeramente, la realidad boliviana de las unidades de información es muy… la verdad que tener el acceso a la documentación, tener acceso al trabajo con las instituciones es un poco difícil, pero tener esta alianza junto a la Fundación Flavio Machicado Vizcarra nos ayudó a poder generar proyectos, ¿no? Y también plantearnos a nosotros futuros trabajos. El acceso a la información que ya les mencionaba, que al vincularlos con ellos nos permite trabajar directamente, y también la predisposición de trabajo, que ellos están predispuestos a liberar contenido sin ningún problema. Luego tenemos… El proyecto de Papeles y Bytes Libres inicia, primero contarles una pequeña anécdota, que Esilda Villa es una de las primeras mujeres abogadas en Bolivia, que gracias a una usuaria que pidió información sobre… no había información sobre ella en ninguna parte y deseaba crear un artículo en Wikipedia. Entonces, pidió ayuda, ya que al buscar información llegó al catálogo de la Fundación Flavio Machicado Vizcarra y pudo encontrar un documento que muy difícil de encontrar. Entonces, pudo tener acceso a través del contacto que tuvo con los voluntarios de Wikimedistas de Bolivia, y gracias a la creación de este artículo se pudo visibilizar más información sobre Esilda Villa, que antes no había en la red. Entonces, ahí surge para nosotros como una inspiración para poder desarrollar un proyecto de digitalización y poder tener a disposición la información. Primeramente, queremos trabajar con mujeres del siglo XX para poder subir su trabajo y de esta manera generar mayor democratización y visibilización de la información. Y bueno, pues muchas gracias. Hola. Hola a todos, me llamo Camila Neumann y soy de Cultura Abierta en Wikimedia Polonia y tengo que mostrarles mi presentación. Sí, entonces hoy quiero compartir con ustedes las lecciones que hemos aprendido durante mis 2 años de trabajo para Wikipedia como persona de un Wiki Glam, y trabajo también para una institución cultural durante 8 años. Entonces combiné la experiencia de Glam y del Wiki. Lo que no quiero hacer hoy, perdón,
lo que no quiero hacer hoy. No quiero decirles qué hacer o no, sino que es una inspiración y quiero compartir las lecciones que yo aprendí y alentarlos a que ustedes se hagan preguntas y creen un espacio para una perspectiva y para pensar fuera de la caja, para su propia perspectiva y pensar fuera de la caja. El primer pensamiento de mis 2 años para el Glam Wiki es que tú no eres Wikipedia, solo trabajas para ella. Eso quiere decir que no tienes que recoger la suma de todos los conocimientos en el Wiki de Glam de una sola vez. No hay por qué saber todo. Soy un aprendiz, tengo aprendizaje natural, me gusta aprender cosas y coleccionar cosas, pero creo que para el conocimiento centralizado en el mundo Glam puede ser un poco sobrecogedor, y después de 6 meses de trabajar para Wikimedia en Polonia, he pensado que si hubiera sabido cuántas cosas nuevas iba a tener que aprender, no estoy segura de que hubiera aceptado este trabajo, porque fue demasiado difícil para mí, porque he tenido apoyo de otras personas con experiencia de Wikimedia de Gran Bretaña, que me ayudó a entender el trabajo en Wikimedia. Fue un recordatorio para mí de que aprender de otras personas es como me gusta aprender, de que hay un valor en la conversación con personas que entiendan el trabajo que hacemos. Entonces quería hacerles a ustedes una pregunta acerca de cómo aprenden. ¿Se sienten abrumados por el conocimiento del Wiki de Glam? ¿Se sienten que son expertos? ¿O pueden de alguna forma admitirse así ustedes mismos que ustedes no tienen que saber todo y que está bien preguntar a otras personas y pedir apoyo? También esta experiencia que aprender entre pares al principio de mi trabajo me hizo recordar que no estoy sola, que puedo buscar el apoyo de personas que me entienden y que realmente vale la pena crear una red internacional. Por lo menos en mi trabajo, y creo que los trabajos de ustedes también, les dan mucha autonomía. Y para mí la autonomía está relacionada con un gran valor. Esta es la manera en que me gusta trabajar, tener la libertad de decidir. Pero por otra parte, es una gran responsabilidad porque tenemos muchísimas decisiones que tenemos que tomar. Y tuve también una sensación de que estaba sola, pero hay que seguir recordándonos que te podemos preguntarle a otras personas, y eso es muy importante. La pregunta es también, ¿cómo crear esta red internacional? ¿Quiénes son las personas que ustedes confían, con quién ustedes se conectan cuando tienen problemas y desafíos? También creo que aprender de otras personas es muy importante, y yo necesité encontrar mi forma de aprender en el movimiento Wikimedia. Y como les dije, me gusta aprender, me gusta mucho, pero no es fácil navegar el conocimiento descentralizado. Entonces tuve que averiguar cuál es la forma más eficaz para mí para aprender. Me gusta hablar con personas,
Y cuando fui a la reunión de coordinadores de GLAMs de la Unión Europea, fue extremadamente valiosa esa reunión porque pudimos tener conversaciones y crear relaciones. Pero después de eso, sentí que quería algo más y entonces comenzamos unas reuniones en línea de los coordinadores del WikiGLAM europeo y ahora nos estamos reuniendo de forma periódica y esta es la forma en que aprendo y realmente valoro este espacio porque me da la posibilidad de inspirarme y me ayuda a evitar errores o por lo menos a no repetirlos. Y creo que es muy importante encontrar la forma personal de aprender. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo aprenden ustedes de otras personas? ¿Y cuál es su forma individual de aprender? ¿Y cómo, qué hacen ustedes para aprender de la experiencia de otras personas? Entonces, aprender de otros también me permitió experimentar utilizando la experiencia de otras personas. Me ayudó de alguna forma a salirme de la caja y tengo un ejemplo que quiero que estábamos enfrentando el problema de cómo organizar una capacitación sobre la edición de Wikipedia, porque ustedes pueden ver en las diapositivas, en las fotos, la primera foto muestra capacitación en el Museo Nacional en Cracovia y fue una capacitación tan larga, solamente se dio teoría y la gente se aburrió. Entonces yo escribí leí un boletín de GLAMWiki que lo compartió el capítulo de Wikimedia de Dinamarca y ellos me alentaron, su experiencia me alentó a hacer una introducción, una parte teórica muy corta para que la gente se aliente para editar, empezar a editar tan rápido como sea posible. Entonces, en la segunda foto ustedes pueden ver la capacitación en el castillo Baba. Y hay como hubo tres horas de capacitación y la gente empezó a editar inmediatamente y eso hizo una diferencia. Pero quizá no me habría dado cuenta de eso sin esta lección aprendida en Wikimedia de Dinamarca. La última foto muestra la capacitación en la biblioteca Tartoreski en Cracovia y después avanzamos aún más y hicimos participar a gente que estaba muy cercana a pensar cómo, que era muy cerrado, o sea, aprender cómo ser más abierto. Fue una capacitación muy interactiva. Y yo creo que es importante utilizar la experiencia de otras personas y tratar de hacer pruebas y chequear lo que funciona para nosotros. La experimentación también me ayudó a empezar a crear una comunidad alrededor del GLAMWiki. Para mí, crear esa comunidad alrededor del GLAMWiki fue difícil. Y el año pasado tuvimos una digetón en el Museo Nacional de Cracovia y las participantes en la digetón eran solo wikimedistas. Nosotros no queríamos alentar a personas nuevas, pero este año estamos organizando Wikimateiko, que es una acción de edición que
es un proceso de 3 meses de aprendizaje de Wikipedia y también desarrollar artículos de Jan Matejko por personas nuevas, por parte de personas nuevas. Y esta vez pudimos reclutar más de 100 personas que son estudiantes de arte y otros estudios de humanidades. Entonces pienso que es un gran éxito y este es un gran cambio, pero fue un camino largo para llegar a este punto. Si ustedes quieren saber más acerca del Wiki Matejko, podemos hablar más después de la presentación. Lo que yo creo que también es muy importante es ser suficientemente valiente para compartir los fracasos y los caminos hacia el éxito. Para mí, los fracasos son aún más importantes que el éxito porque en general recuerdo esas lecciones más y es mejor aprender de los fracasos de otra persona porque uno puede evitarlos o por lo menos tratar de evitar repetirlos. Y me gusta cuando leo el boletín de Glam Wiki este mes en Glam. Me gusta cuando la gente comparte sus reflexiones, no solamente que describen los ítems, porque cuando comparten sus reflexiones es más una lección y no solo información. Para mí es un lugar muy bueno para ver las experiencias de otros. La lección que también es importante de estos 2 años es ser escéptico con respecto a mi trabajo y el conocimiento abierto también. De ser escéptico con nuestro trabajo es algo que escuché al director del Museo Nacional en Cracovia. Y esto es algo que realmente creo, porque nos ayuda a ver las perspectivas de otras personas y entender mejor que quizás no todos están listos para trabajar con nosotros. Y eso está bien. Creo que esto es muy importante. No criticar a nuestros socios, sino tratar de entender por qué. ¿Por qué actúan de esa forma? Y la última, no solo es inspiración, sino que es una recomendación en realidad para todos nosotros. No se desgasten, no se cansen exageradamente, ni ustedes ni a sus voluntarios. Creo que como personas del Glam Wiki, es importante compartir nuestro entusiasmo por el conocimiento abierto, pero es aún más importante que desgastarnos exageradamente y trabajando más allá de nuestra capacidad. Y creo que es la lección más difícil que he tenido, porque aún ahora lentamente me estoy dando cuenta de que contribuir al conocimiento abierto lleva tiempo y que realmente está bien que nuestro trabajo es importante, que no importa lo difícil, cuánto trabajemos. Me gustaría alentarlos a cuidarse ustedes mismos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? This is an observation.
Esta es una observación y creo que es un recordatorio importante de que es muy fácil hablar de no desgastar exageradamente los voluntarios desde un puesto pagado que tiene un privilegio financiero. Y como la mayor, como principalmente soy voluntaria, que me he desgastado por parte de la fundación, creo que hay que pensar de forma más limitada acerca de cómo evitar este desgaste exagerado, en lugar de solo decir no lo hagamos, porque creo que eso no ayuda. Estoy completamente de acuerdo. Es una lección que sigo aprendiendo. No es fácil. Es muy difícil, porque creo que lo que es aún más difícil es esa creencia que tenemos de que hacemos cosas importantes. Es una recomendación que realmente me doy a mí misma. Sí. Pero gracias. Esta es una pregunta para Xavier. Mencionaste un estudio acerca de Europeana y Open y licenciamiento de OpenGLAM. Y mi pregunta es, ¿sabes tú si este estudio o algún otro cubre alguna situación en la que las leyes de propiedad intelectual europea tenga excepciones comparadas con Estados Unidos, la legislación estadounidense, por ejemplo, para trabajos de dominio público? O sea, estoy buscando algún caso en el que nuestro dominio sea dominio público, pero no sean compatibles con las fuentes originales en Estados Unidos, porque la legislación es diferente y por esta distinción que hay en Europa. Entiendo el contexto, pero no estoy seguro de entender la pregunta bien. ¿Hay algún ejemplo que puedas darme de esto en Europa? Bueno, recientemente encontré que tenemos en España no una excepción, sino un caso específico de fotografía no artística que pasó al dominio público en 25 años. Y por lo que nosotros entendemos, esto no es compatible con permitir estas imágenes al dominio público para el servicio de Estados Unidos. Entonces me pregunto si hay más casos como este, no exactamente este, pero otros que pudieran merecer un estudio más profundo. Puedo hablar desde el lado de Francia, pero no tenemos tanto problema para entender claramente las imágenes del dominio público. Solamente están los 17 años después de la muerte del autor, pero la dificultad viene principalmente de la confusión de otro hecho, de que las licencias internacional esté limitada por la legislación local y la gente no entienda que el derecho moral en Francia es que uno tiene igualmente, se tiene que mencionar al autor. Se tiene un museo de París que tiene imágenes en CC0 y en Estados Unidos y en Japón se puede usar en CC0, pero si se usa en Francia hay que usarla con la legislación local, que es como CC BY. Entonces, lo otro no es del dominio público, es la mayoría de las firmas artísticas. Cuando el fotógrafo realmente, eso no funciona para las obras en 3D como las esculturas, pero si es una foto de una obra de arte que esté muy cercana a la obra de arte, no se puede poner derechos de autor sobre eso.
pero hay ciertos puntos más difíciles de definir. Recuerdo un caso que en los derechos europeos de un fotógrafo profesional de niños y quería tener derechos de autor de una foto y Francia se negó en un juicio, pero una etiqueta, una marca europea aceptó la solicitud del fotógrafo. Entonces, a veces hemos enfrentado contradicciones entre la ley francesa y la europea. No estoy seguro de que esto sea la respuesta que querías, pero es lo que puedo decir. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias.